Damas y caballeros, señoras y señores, nos encontramos justo en el sector donde se hace el Festival de la Sandía. Claro que sí, soy Leandro Dedos Mágicos, estamos reporteando para todos ustedes. La Torna en Show, compadre, está haciendo la prueba de cámara, ¿eh? Así que vamos a recolectar todos los detalles, todo lo que pasa en el Festival de la Sandía en Paine, por aquí, por este medio, por La Torna en Show. Véanlo a continuación. Así comienza la nota de La Torna en Show. Yo soy igual. Yo no te tengo miedo. ¿Qué les pareció, Cami? ¿Qué les pareció, Cami? Estupenda. Seca. O sea que no te escuché. Seca, me encanta. Seca. Oye, una canción que te guste. ¿Cuál fue la mejor canción que te gustó de las que has sacado? Ben, me encanta. ¿Te sale un poco de Ben? ¿Cómo? ¿Te sale un poco de Ben? No. Yo canto. Tú, ¿cómo te llamas ahí? Francisca, ¿cómo está ahí? ¿Cómo les ha pasado hasta ahora? Cami, ¿venís por Cami o venís por el general? No, todo por Cami. ¿Y Seco Freire, Santa Feria, no? Sí, Santa Feria también vengo. Santa Feria, sí. ¿Te gusta la cumbia, no? Sí. ¿Bastante o no? Llegacera. ¿Te gusta Santa Feria? Oye, tu amiga se está escondiendo, ¿qué pasa? Ah, es media tímida, que se muestre un poco, ¿no? Por último, camarita, por favor, venga. Oye, camarita, venga. La señorita tímida aquí, mira. Porfa, un saludo para el programa, para la Torna del Show. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Sofía. Sofía, ¿qué tal la noche? Genial. Cami, viniste por Cami, sin duda, ¿no? Santa Feria. Ah, bien, mira esa vuelta carnero que se pegó, compadre. Ah, está bien. Súper bien, ¿no? Dedito para arriba. Oye, ¿cuál es la expectativa de...? ¿Oh? ¿Poco de vida? ¿Estás seguro? No, puede ser un veneno, ¿no? No. No, ya, vale. Mira, graba esto, graba a la señorita, por favor, graba a la señorita. Me dio un poquito de vida, a ver cómo fue la oferta. ¿Quieres un poco de vida? Bueno, sí, le he ido arriba, damos un poco de vida. Un poquito de vida, compadre, ahí. Escrito. No, no importa. Es como un poquito de pero súper bien. Seguía, grabaste súper bien. La Torna del Show está ya aterrizando en muchas notas. Desde la Torna del Show, programa online que estamos creando. Bueno, el público eufórico, loco por tus canciones. ¿Qué siente, Cami, cuando traspasas esa sensación al público? ¿Qué siente el escenario? Nada, súper agradecida por todo. Muchísimo agradecimiento. La gente es increíble y muy emocionada y feliz de poder presentarles ya el material que estamos grabando para el segundo disco. Que vean el show de Viña, que me acompañen en toda esta gira por todo el país, así que nada, muy agradecida. Oye, hay un rumor que puede haber un feat con Tini, ¿o no? ¿Con Tini? Tini es una de mis partners, una de mis somos muy amigas, la verdad, y hasta por el momento no, pero nada, aprovecho de mandarle un beso gigante, la amo, y ella es una de las personas más bonitas que he conocido, de verdad. Un súper comentario cuando publicaste el Instagram, que estaba grabando, está en el horno, algo así fue, el disco que estaba grabando. ¿Qué tal ese comentario? ¿Qué te pareció? La foto, el comentario de Tini, bacán, pues, o sea, es que siempre con ella conversamos, tenemos planes de... somos muy amigas, entonces siempre estamos como buscando lugares para encontrarnos, para juntarnos y pues... ¿Siempre se apoyan o no? Sí, siempre. Oye, muchas gracias, espectacular, sigue con tu carrera arriba, mucha suerte. Y si nos manda un saludo a La Torna del Show, por favor, somos fans. La Torna del Show. La Torna del Show. Un beso enorme para La Torna del Show. Soy Cami, gracias por escucharme. Chao.